La princesa Mary de Dinamarca lució su increíble figura durante sus vacaciones en Ibiza con su marido, el príncipe heredero Federico. La princesa australiana, de 51 años, se alejó de la pompa y circunstancia oficiales, pero lució tan elegante y equilibrada como siempre mientras tomaba el sol en traje de baño color oliva. Acompañada por el príncipe Federico y sus cuatro hijos, el príncipe Christian, de 17 años, la princesa Isabel, de 16, y los príncipes Vicente y Josefina, Ambos de 12, María parecía relajada y despreocupada mientras jugueteaba en el océano en el popular destino vacacional español. La madre de cuatro hijos se mantiene muy ocupada con su régimen físico, que incluye numerosas actividades deportivas como el tenis y la vela. María, como el resto de su familia, está totalmente entregada al ejercicio. Siempre está caminando. Haciendo fútino montando a caballo, declaró su cuñada Lynn Danielsen a la revista New Idea en una entrevista anterior: No es la primera vez que Mary luce un impresionante slip dress de la marca danesa Copenhagen Cartel. La Royal lució el mismo conjunto durante un viaje familiar a Australia las pasadas Navidades. Antes de volar a Houbert, Tasmania, para pasar las fiestas con su familia, Mary fue fotografiada retozando en las aguas de Palm Beach, en Sydney con el mismo traje de baño color oliva, poco después de la parada en Sydney, Mary, el príncipe Federico y sus hijos se dirigieron al estado natal de ella, Tasmania. La última vez que la visitaron en familia fue hace cinco años. Feliz Navidad desde Daunander, donde celebramos la Navidad en Tasmania, rezaba el pie de foto de una foto familiar que compartieron en la página de Instagram de la familia real danesa. No es congelación y no son solo árboles, aquí es verano y hace calor. Mary hizo un viaje sorpresa a Australia por su 50 cumpleaños sin su familia en marzo de 2022, donde fue vista de compras en Melbourne con su amiga de toda la vida Amber Petty, que fue dama de honor en su boda en 2004, Mary creció como Mary Danielson en Tasmania antes de mudarse a Sydney, donde conoció al príncipe Federico en el pub Sleeping de la ciudad durante los Juegos Olímpicos de 2000. En aquel momento, Mary trabajaba como gestora de cuentas para una agencia de publicidad. La pareja inició un romance secreto, con Federico visitando Sídney en viajes secretos para ver a su amor australiano. Cuando su romance se hizo público, ella se trasladó a Copenhague en 2002, y la familia real danesa anunció oficialmente su compromiso en septiembre de 2003. Se casaron al año siguiente. El príncipe heredero Federico se convertirá algún día en rey de Dinamarca cuando su madre, la reina Margarita II, de 83 años, abdique o fallezca. Mary se convertirá en reina consorte y dirigirá una de las monarquías más antiguas del mundo.